This message, Simeon and Anna, by Brother William Marion Branham, was delivered Wednesday, February 11, 1959, at the San Jose Park in San Juan, Puerto Rico, USA. This sermon was translated live into Spanish when Brother Branham originally recorded this message in 1959. El mensaje Simeón y Ana fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día miércoles 11 de febrero de 1959, en el Parque San José de San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica. Este sermón fue traducido en vivo cuando el hermano Branham lo grabó en 1959. Privilegio grande poder estar aquí con ustedes esta noche. And we are expecting God to do great things for us. Estamos aquí esperando que Dios haga cosas grandes para con nosotros. Our scene opens tonight at Jerusalem. Nuestra escena se abre esta noche en Jerusalén. Just about 1 year later than what we were speaking of last evening. Un año más tarde de lo que fue nuestro tema anoche. It's just after the birth of the Lord Jesus. Un año más tarde del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. The news didn't scatter in those days like they do now. Las noticias no eran esparcidas rápidamente en aquellos días como en estos días. They didn't have television and the press and so forth. No tenían los medios de televisión y la prensa y otras cosas. The only way they had to scatter is from lip to ear. La única manera que era propagada era de labio a labio. And then there was an old man by the name of Simeon. O de labio a oído. Había un hombre llamado Simeón. And he was a priest at the temple. Y era un sacerdote en el templo. What we would call an old sage. Lo que nosotros llamamos un viejo sabio. He was one of God's anointed servants. Él era uno de los siervos ungidos del Señor. God in all ages has had his servants. Dios en todas las edades ha tenido sus siervos. God in every age has someone that he can put his hands on or his word in. Dios en todas las edades siempre ha levantado a alguien sobre el cual él ha puesto su mano para bendecirlo. Sometimes it comes to a small number. Alguna vez viene a un pequeño número. Sometimes to only one person. Y alguna veces a una sola persona. But he's always had someone. Pero siempre él tiene a alguien. This man was waiting for the consolation of Israel. Y este hombre estaba esperando las consolaciones de Israel. He was waiting for God to perform what he said he would do. Él estaba esperando que Dios cumpliera aquello que había prometido. He was a man with the Holy Ghost. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Because the Holy Ghost revealed to him. Porque el Espíritu Santo ya le había revelado a él. That he would not see death. Que él no vería la muerte. Until he seen the Lord's Christ. Hasta que no viera al Cristo del Señor. He had a right to believe it. Él tenía pues derecho a creer esto. Now many of his priests, brethren. Muchos de sus compañeros sacerdotes. Well, they thought he had gone a little off in his head. Creían que era que él se había vuelto un poquito loco. Well, how could that be? ¿Cómo podrá hacer esto? They've been waiting for the Messiah. Ellos habían estado esperando al Mesías. Since the beginning of time. Desde el principio de los tiempos. Now they're in worse condition than they ever were. Y ahora eran las condiciones peores que nunca antes. How could he come then? ¿Cómo podría venir ahora? But you see. Pero vean ustedes. God works in his own way. Dios siempre obra en su propia manera. Mysterious way. And por caminos misteriosos. His wonders to perform. Hace sus maravillas y así obra. Jesus said. Y Jesús dijo. In the hour that you think not. En la hora que ustedes no piensen, the Son of Man will come. El Hijo del Hombre ha de venir. Would not it be a wonderful time now? ¿No creen ustedes que sería un tiempo glorioso que fuera ahora? You see? Vean ustedes. He never, él nunca, does anything, hace nada, until he gets his people together for such. Hasta que no reúne a su pueblo para manifestarlo. That's what I believe he's doing now. Yo creo que eso mismo es lo que le está haciendo ahora. Calling out the elect. Llamando a la iglesia, a los elegidos. When the world's in its most prosperity. Cuando este mundo esté en su más, en su prosperidad. Plenty to eat. Con mucha abundancia de comer. And great airplanes. Y aeroplanos.
And all kinds of great scientists. Y todas clases de hombres de ciencias. Oh, they say we're just getting ready to live. Entonces ellos están preparando para vivir ahora. Nothing like that can happen now. Nada así podrá suceder. It's the hour that you think not. Pero es la hora que ellos no crean. The Son of Man will come. El Hijo del Hombre ha de venir. But you see what he's doing? Pero vean ustedes lo que él está haciendo. He's calling his elected children together. Él está llamando a sus escogidos. Just like he did then. Como hizo entonces. Simeon. Simeon and Zacharias, and Zacharias and Elizabeth, y Elizabeth, John the Baptist, Juan el Bautista, they were just getting ready. Se estaban preparando. Something is fixing to happen. Porque de un momento a otro algo iba a suceder. The other part of the world, la otra parte del mundo, even the religious world, aún el mundo religioso, thought they were gone off on the wrong end. Todos creyeron que estas personas estaban dentro de un fanatismo. They were fanatics. Fanáticos. But they knew what they were talking about. Pero ellos sabían realmente lo que estaban hablando y operando. Simeon knew what he was speaking of. Simeon sabía de qué era lo que él estaba hablando. For the Holy Ghost said so. Porque el Espíritu Santo se lo había dicho. He had a right to believe it. Y tenía derecho a creerlo. If the Holy Ghost said so, si el Espíritu Santo lo ha dicho, that settles it. Eso está todo resuelto. I believe the same today. Yo creo en lo mismo hoy. We have the promise of the Holy Ghost. Todos tenemos la promesa del Espíritu Santo. And in this last day, y en estos últimos días, he'll pour out his Spirit. Él va a derramar de su Espíritu. And he'll call his church together. Y él unirá, juntará su iglesia. He'll show great signs and wonders. Y va a demostrar señales y milagros. I believe we're seeing it. Yo creo que ya lo estamos viendo. Just as he promised it. Así como él lo ha prometido. So we are waiting. Estamos esperando. Call fanatics. Aunque nos llaman fanáticos. But yet, pero todavía. There's no two Holy Ghosts. No hay dos Espíritus Santos. One Holy Ghost. No hay nada más que un Espíritu Santo. The same Holy Ghost. Y ese mismo Espíritu Santo. That promised this man. Que prometió a Simeón. He also. También. Give us the promise. Nos ha dado a nosotros la promesa. We believe it. Y nosotros la creemos. No matter what the world says. No importa lo que el mundo diga. We believe it. Nosotros la creemos. God will keep his promise. Y Dios cumple su promesa. He always has. Siempre lo ha hecho. He always will. Él siempre lo hará. Now. Ahora. Jesus. Jesús. After 8 days. Después de 8 días. It was customary. Era la costumbre. For him to be taken to the temple at Jerusalem. De ser llevado al templo a Jerusalén. For the circumcision. Para ser circuncidado. According to the law. De acuerdo a la ley. The mother. La madre. Had to offer an offering. Tenía que llevar una ofrenda. For her purification. Para su purificación. Let's think it's Monday morning. Vamos a creer que es el lunes de la mañana. We're at the temple. Estamos en el templo. It's a busy day. Es un día ocupado. I look along the line. Yo veo por la través de la línea. Like a prayer line. Como una línea de oración. On the right hand side of the temple. En la parte derecha del templo. There's about 2 million Jews in Palestine. Hay como 2 millones de judíos en Palestina. Many babies is born in 24 hours. Y muchos niños nacen cada 24 horas. And every day, y todos los días, a great line of mothers are getting that line. Hay una gran línea de madres for the circumcision of their male children. Haciendo turnos para circuncidar sus hijos. And for the offering of the purification. Y para dar la ofrenda de la purificación. Let's look at that line this morning. Vamos a mirar aquella línea esta mañana. It's about 9 o'clock. Son las 9 de la mañana. And the mothers are all lined up. Y aquí están todas las madres en línea. Each one is packing a little baby. Cada madre trae un niñito. Little needlework jackets on them. Y con un trajecito puesto sobre cada niñito. Pretty little booties. Y llevan sus zapatitos. Many of them. Muchos de ellos. Are offering lambs. Llevan corderitos. A lamb was a rich man's offering. El cordero era la ofrenda de un hombre rico. But a peasant's offering. Pero la presente de los pobres was 2 turtle doves. Eran 2 tórtolas. Or 2 pigeons. O 2 pichones. I notice along the line. Yo noto allá en la línea. There's a little girl. Que hay una niñita. Not over 18. No tiene 18. And she's standing by herself. Y está de pie sola. All the other people, todas las demás personas, are keeping their distance from her. Se están apartando de ella. Don't fool around her. No, no jueguen con ella. She's a real thing. Es delgada. Because, ¿por qué? That baby she's got, porque el niño que la tiene, was born out of holy wedlock. Había nacido fuera de los brazos del matrimonio. So keep your distance. Y por eso se estaban apartando de ella. Don't have nothing to do with her. Nadie quería ver nada con ella. But Mary. Pero María. She knew where that baby come from. A ella no le importaba. Ella sabía de dónde aquel niño venía.
She knew that was the Son of God. Ella sabía que aquel niñito era el Hijo de Dios. Like today. Como hoy. People say we're fanatic. La gente dice que somos fanáticos. Because we believe in God. Porque creemos en Dios. Believe in the supernatural. En lo sobrenatural. But we know where it comes from. Pero nosotros sabemos de dónde viene lo sobrenatural. No matter what they think. No importa lo que ellos digan. What they say. De lo que digan. We can see their styles. Nosotros vemos. The way they act. La forma que ellos actúan. They think that we're a poor illiterate class. Ellos creen que nosotros somos personas pobres y sin educación. But we know what we got in our heart. Pero todos los que estamos aquí sabemos que lo que tenemos en nuestros corazones. All the other babies. Todos los otros niñitos. With needlework. Venían con sus trajecitos hechos a mano. But this little fellow. Pero este muchachito. Was wrapped in swaddling cloth. Venía envuelto en pañales. If I understand it right. Si yo lo entiendo bien. What he was wrapped in. Yo estaba envuelto. He didn't even have any clothes when he was born. Él no tenía ni ropita cuando nació. Yet he was the creator of heavens and earth. Sin embargo, va a ser así. Era el creador del cielo y de la tierra. Born in a manger. Nació en un pesebre. And a little stable, en un establo, which was a cave in a wall. Porque era como una cueva en una pared. So he had no clothes. No tenía ropa. And they took the wrapping off of the back of the yoke of an ox. Y le quitaron el lienzo del yugo de un buey. Wrapped him in it. Y en aquel lienzo lo envolvieron. Here he is. Y aquí está él. In swaddling cloth. En estas carapos. He didn't look much to the rest of them. No se ve, no, él no era nada atractivo para los demás. But to his mother. Pero para su madre. Who knew who he was. Que sabía quién él era. It was a jewel. Él era una joya. So is it tonight. Así es también esta noche. Everyone. Para todos nosotros. Who holds him. Que lo mantiene en la gracia of their heart. Y lo tiene en el pesebre de su corazón. As they moved up. Así como se movían. Now, ahora, if God makes a promise, si Dios hace una promesa, God's got to keep his promise. Dios cumple esa promesa. God promised Simeon. Dios prometió a Simeón. By the same Holy Ghost. Por el mismo Espíritu Santo. That promised you. Que le ha prometido a usted. Promised me. Y le ha prometido a mí. That he wouldn't die. Que él no había de morir. Until we see the Christ. Hasta que no era el Cristo. Let's look at him. Vamos a mirarlo. He's over in the study room. Allá está en su salón de estudio. He picks up the Bible. Saca la Biblia. And he reads it. Y ve. All of a sudden. De momento. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. Said Simeon. Le dice Simeón. Stand on your feet. Ponte sobre tus pies. I like that. Me gusta eso. God's gracious to his promise. Dios es cumple sus promesas. The Holy Ghost was at work. El Espíritu Santo está ahora obrando. The Holy Ghost is the same Holy Ghost that's working here in Puerto Rico now. Ese, aquel Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que está trabajando aquí en Puerto Rico y que está obrando ahora. David said, David dijo, when the deep, cuando la profundidad, calls to the deep, llama a la otra profundidad. If there's a deep calling, si hay una profundidad llamando, there's got to be a deep to respond to it. Tiene que haber otra profundidad que responda. Something like this. Algo así. Before there was a tree, antes del árbol, to grow in the earth, para ser puesto en la tierra, there had to be an earth first. Tiene que haber tierra primero, for the tree to grow in. Para que el árbol crezca en la tierra. Before there was a fin on a fish's back, fin. Fin on a fish's back. The swimmers. Tail of the fish. Yes. Antes de la cola del pez. Excuse me. There had to be a water first. Tiene que haber agua. For him to swim in. Para que el pez nade. Or he wouldn't have no fish. Porque entonces no habrían peces. Now. Ahora. Here's some time ago. Hace algún tiempo. In America. En América. I was reading in a newspaper. Yo estaba leyendo un periódico. Where a little boy. Donde un niñito. Would eat the razors off his pencils at school. Se estaba comiendo el lápiz. La goma del lápiz en la escuela. And his mother was excited. Su mamá estaba muy preocupada. One day. Un día. She went out. Salió. And she found him on the porch. Y lo encontró en el balcón. Eating the rubber pedal off of a bicycle. Se estaba comiendo el pedal de goma de su bicicleta. So she took him to the doctor. Entonces le llevó al doctor. And they took him to the clinic. Y lo llevó a una clínica. Examined his body. Examinaron su cuerpo. The doctor said. El doctor dijo. His body. Su cuerpo. Is craving. Está. Suffer. Sufriendo. Now. Oye,
negro. Now, if there is a craving here for sulfur, si hay aquí, señor, aquí hay algo, algo así como que sufre. There's got to be, tiene que haber, a sulfur first. Tiene que haber sulfur. Vamos a poner la palabra sufrimiento primero. Because, ¿por qué? If, si, there has to be something out there, tiene que haber algo allí, to respond to this craving, que responda a este calor. Listen, oigan, like this, algo así eso. Before there can be a creation, antes de la creación, there has to be, tenía que haber habido a creator, un creador, to create, que creara the creation, la creación. Therefore, por tanto, if there is a hunger in this crowd tonight, si aquí hay hambre en la congregación, for divine healing, por salud divina, it shows, él demostrará, there's a fountain open somewhere, que en algún sitio hay una fuente abierta. You never had the craving. Por lo contrario, no tendríamos esa hambre. If you are craving, si está usted clamando, to see the power of God, para ver el poder de Dios manifestado, there's a power of God somewhere. Tiene que haber un poder de Dios en algún sitio. The power of God, I pray, que pudiera satisfacer ese clamor. Now, ahora, if there was a scripture in the Bible, si no hubiese escrituras en esta Biblia, that would claim divine healing, que reclamara salud divina, yet there has to be divine healing, y tiene que haber salud divina, for your souls are calling for, porque desde el alma surge el clamor por ella, calling out, llamando, the deep calling to the deep, por las profundidades, llama en las otras profundidades. Then that's why you're here. Por eso están ustedes aquí. The same Holy Ghost, el mismo Espíritu Santo, that give a Simeon the promise, le dio la promesa a Simeon, is the same Holy Ghost, es el mismo Espíritu Santo, that tells you, que le dice a usted, that there's healing power, que hay poder sanador, here, aquí. Then, entonces, from around this city, de toda la ciudad que alrededor, across these hills, alrededor de las montañas, the same Holy Ghost, el mismo Espíritu Santo, that led Simeon, que dirigió a Simeon, has led you here, está dirigiendo en la playa, the promise, hay una promesa, estamos en los últimos días, pour out my spirit, y mi espíritu será enviado the people, para todo el pueblo, signs and wonders will be, y años y maravillas serán hechos, that same Holy Ghost, ese mismo Espíritu Santo, is keeping his promise, está guardando su promesa, a ti, como lo hizo con Simeón. Now, ahora, if Christ was in the temple, si Cristo estaba en el templo, then it's the Holy Ghost's duty. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. To bring them. Para sellarlos. To see him. Para verlo. Who believes the promise. Para aquellos que creen la promesa. So is it tonight. Así también esta noche. If Christ is here. Si Cristo está aquí. Christ-loving people. Cristo ama a su pueblo. Is drawn by his spirit. Por lo tanto, ustedes son traídos por su Espíritu. Here to see his mighty word. Para ver las obras maravillosas del Señor. Let's see Simeon. Vamos a mirar a Simeon. He's sitting back in the temple. Allí está sentado en el templo. Reading. Leyendo. The Holy Ghost said. El Espíritu Santo dice. Raise up. Levántate. Walk. Camina. I like it. Me gusta eso. You believe the sons of God are led by the Spirit of God? ¿Cuándo ustedes creen que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? You don't have to be smart. No tiene usted que ser sabio o listo. You just have to have faith. Lo que tiene usted que tener es fe. And the ones leading him. Y en aquel que lo dirige. One time I remember. Yo una vez me acordé. I was coming from Dallas. Que venía yo de Dallas. Texas. En Texas. I was coming home. Para mi hogar. And a storm came up. Y hubo una tempestad. And the plane had to come down. Y el avión tuvo que bajar. At Memphis, Tennessee. A Memphis, Tennessee. And they had to put me up in the hotel till the next morning. Y me llevaron a un hotel hasta el próximo día. They said, we will leave at 7 o'clock. Entonces me dijeron que el próximo día a las 7 saldríamos. The limousine will pick you up at 6. El limousine que lo va a buscar el carro será a las 6. All right. Muy bien. Through the night I wrote some letters. Y por la noche yo escribí cartas. I got up the next morning. Me levanté la próxima mañana. Started to mail the letters. Comencé a poner las cartas en el correo. I was going down the street. Yo iba por la calle. The Holy Ghost came. El Espíritu Santo vino. Said, stop. Le digo, párate. Turn around. Cámbiate. Go back. Sigue para atrás. Keep walking. Sigue andando.
I looked at my watch. Hallelujah. Yo miré a mi reloj. I just kept walking. Siguiendo. Down out of the big part of the city. Y llegué a la última parte de la ciudad. Way down the river. Abajo del río. What do you call colored people here? Negros. Huh? Down to where the Negro people live. A donde viven los hombres de color. And I was going down the street. Bajé por la calle. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. So just keep walking. Le dijo, sigue andando. I know that you believe. Yo sé que ustedes creen. That we're led by the Holy Ghost. Que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. And I looked at my watch. Miré el reloj. It's already 7 o'clock. Ya son las 7. The Holy Spirit said, keep walking. Pero el Espíritu Santo me dijo, sigue andando. I looked hanging over the gate, leaning over a gate. Miré que por la reja, por un portón. A little bitty house. En una pequeña choza, casa. There was a great big woman. Había una mujer grande, gruesa. And I started to pass by. Y quise pasar por ella. She said, good morning. Y yo dice, buenos días. Minister. Ministro. I turned and looked at her. Yo la miré. I said, how did you know I was a minister? ¿Y cómo usted sabe que yo soy ministro? She said, I knew you were coming. Me dijo, yo sabía que usted venía. God works on both ends of the line. Porque Dios siempre trabaja en las dos puntas de la línea. This has happened thousands of times. Y esto me ha sucedido miles de veces. I'm just telling you this one. Pero yo voy a decir esta sola. Oh, it's on my heart. Porque está en mi corazón. Now I looked at her. La miré. I said, Auntie. Le dije, lady. Le dije, señora. How did you know I was a minister? ¿Cómo sabía supo usted que yo era ministro? She said. Me dijo. Last night, anoche, I was in prayer. Oraba. I've got a boy. Tengo un niño. And he was given to me. Y se me lo dieron. By the Lord. Por el Señor. Said, did you ever read? ¿Ha leído usted, me dijo? In the Bible. En la Biblia. Where the Shunammite woman. Acerca de la Shunamita. One of the boy. Uno de los muchachos, los hijos. And the prophet Elijah. Cuando el profeta Elías. Blessed her. Le van a venir. And she had a boy. Y por aquella bendición del profeta le nació un hijo. I said, I remember the case. Me acuerdo de ella, dije yo. She said, I was that kind of woman. Le dice, así yo era como aquella señorita. God gave me a boy. Dios me dio un hijo. But I'm sorry. Pero lo lamento. He got out of the wrong company. Porque se está uniendo con compañía que no debe. And he caught a disease. Y una enfermedad tiene ahora. A social disease. Una enfermedad social. And he's dying. Se está muriendo. Backslidden. Se ha apartado. So the doctor was here. Y el doctor vino. 2 days ago. Hace 2 días. And said, he'll never come to you no more. Y le dijo que no volverá a venir jamás. The bowels in his heart's eat up by the disease. La enfermedad se ha comido los intestinos. And said he's laying su corazón. So he's laying there dying. Y ahí se está muriendo. And I just can't stand to see him die like that. Y yo no puedo verlo morirse cuando se está muriendo. He's my baby. Es mi hijo. And said, I prayed all night. Yo he orado toda la noche. Oh, Lord. Aleluya. Oh, Señor. You give me this boy. Dame que este hijo viva. But I have you and Elijah. Pero como dice, no me han Elías. And said, I went to sleep. Me fui a acostar. And the Lord said to me. Y el Señor me dijo. At 3 o'clock this morning. A las 3 de la madrugada esta mañana. Go stand at the gate. Párate en esa puerta. What's coming down the street? Y espera que venga por aquella calle. Since before day. Desde antes que saliera el sol. I see you coming. Hasta que lo visto usted baja. Holy Spirit son. El Espíritu Santo me acabó de decir. Ahí viene el hijo. Por eso que yo lo conozco usted. I said, lady. Le dije, señora. My name is Branham. Mi nombre es Branham. I pray for the sick. Yo oro por los enfermos. Did you ever hear me? ¿Ha oído usted de mí? She said, no. Nunca. Dijo, Reverend Branham. Reverendo Branham, nunca. I never heard of you. Nunca he oído usted. And I walked over. Yo entré. Put my hand on her back. Puse mi mano en la espalda. It was wet. Estaba mojado. From the dew. De su rocío. She had a man's shirt tied around her head. Tenía la camisa de un hombre puesta sobre su cabeza. The tears were running down her great dark cheeks. Las lágrimas corrían por sus mejillas oscuras. She said, will you come in? Me dijo, ¿quiero entrar? When she opened up the little gate. Cuando abrió la puerta de la casa. I walked into that little two-room shack. Entré a aquella casita de los cuartos. I seen no rug on the floor. No había alfombra en los pisos. Just a little bed. Una camita. But a sign on the door. Pero había un anuncio en la puerta. Said, God bless our home. Que decía, Dios bendiga nuestro hogar. I have prayed for kings. Yo he orado por reyes. Been in their palaces. En sus palacios. And have the privilege. Y he
some of the finest homes in the world. Estar en las mejores mansiones del mundo. But I never felt any more welcome. Pero yo nunca me he sentido más bienvenido. En toda mi vida. And I did not look up that morning. Que cuando entré en aquella chocita y aquella mañana. And I looked in another bed. Y miré postrado en una cama. There was a great big boy. Allí estaba un muchacho. Weighed about 180 pounds. Pesaba como 180 libras. He had the blanket in his hand. Su sábana en sus manos. Making a groaning. Se estaba gritando, clamando. And he was mumbling. Y hablaba. Saying. Diciendo. It's dark. Es oscuro. And I said to her, what's that he's saying? ¿Qué es lo que dice? She said, that's it, Reverend. Esto es el reverendo. He's lost. Está perdido. And he's been saying that for 2 days. Y hace los días que él suele. He doesn't know anything. Está diciendo eso, no he's out of his mind. Perdió la mente. But he thinks, pero he's out on the sea. Está en esa condición. It's cold. El frío. And cold and dark. Y está en oscuridad. And he's lost. Está perdido. He thinks he's in a boat. Y cree que está remando. And he can't find his way out. En un bote y no encuentra por dónde salir. He's crying for mercy. Y está pidiendo misericordia. Can you see that? No ve usted remando. That's why I come and pray to God. Por eso es que yo oré a Dios. If I can only hear my baby say. Si yo pudiera oír a este hijo mío decir. Mama. Mamá. I'm saying. Estoy salvado. I'll be glad to see him go home. Ahora me voy para mi hogar. I said, shall I pray for his healing? ¿Usted quiere que yo ore por su salud? She wasn't interested in that. No estaba interesada en la salud de él. She knew nothing about healing. No sabía nada de sanidad divina. She just wanted him. Lo que quería era que se salvara. She kissed him on the forehead. Lo besó en la frente. She said, God bless him on his baby. Y dijo, Dios bendiga al hijo de mi mamá. Thank God. Piensen, laying there, allí, a disgrace, una desgracia, in sin, en pecado, but yet, pero todavía, that mother's love, aquella madre amaba, went out, salió de él, no matter what condition he was in, no importa la condición del hijo, it was still mama's baby, era el hijo de una madre amorosa, what love, que amor, yet Jesus said, y Cristo dice, said, la Biblia lo dice, that a mother may forget her baby, que aunque la madre se olvide de lo que ha criado, but I'll never forget you, Dios Jehová, no se olvidará de lo que ha criado. God has. Dios tiene. For this world. Para este mundo. I said, pray. Le he dicho, ore. Sister. Hermana. And we got down on our knees. Y nos hincamos. Oh, talk about a prayer. Oh, hablar de la oración. She prayed till I know she knew God. Ella oraba demostrando que conocía a Dios. I wept. Yo lloré. And then when she raised up. Cuando se levantó. She took her apron. Tomó su delantal. Se secó sus manos. She said, will you pray now? Me dijo, ¿te quiero orar? I said, Lord. Dije, Señor. I'm all ready. Ya yo estoy preparado. 2 hours late. Hay 2 horas tarde. My plane is gone. El avión mío se fue. And pero, I followed your spirit. Yo he sido guiado por tu espíritu. I don't know why you brought me here. Pero no sé por qué me has traído. Oh Lord. Pero Señor. You're still God. Todavía tú eres Dios. I just followed your instructions. Y yo sigo tus instrucciones. Is this who you wanted me to see? A este era quien tú querías que yo viera. At about that time. Y para ese momento. I heard his voice. Oí la voz de mi Señor. Of the man, the boy. La voz del muchacho. He said, Mama. Decía, Mamá. It's getting light in the house. Yo estoy viendo que está apareciendo una luz aquí en este. And about 5 minutes time, 5 minutos pasaron. He was sitting on the side of the bed. Se levantó y se sentó al lado de la cama. With his mother and I. Con su mamá y conmigo. Glorifying God. Y acababa glorificando a Dios. 2 years later. 2 años más tarde. I was going again to the west. Yo iba para el oeste. This time I was on a train. Esta vez yo iba en tren. The sandwiches is too high for me to buy on a train. Los sandwiches cuestan mucho para que yo los compre. I can hear him. No puedo esperar. So I'll wait till we stop. Espero siempre que el tren pare en la estación para comprarla. Give me a sack for a hamburger. Y me dan un saco lleno de hamburger. And then, entonces, I jumped off at Memphis. Me detuve en Memphis. Started running down towards the little hamburger stand. Caminé así a un sitio donde vendía hamburger. While the train was stopped. Mientras el tren esperaba. I heard someone holler. Oí alguien que gritó. It was a little porter. Era un porterín. With a red cap on. Uno de esos muchachos que estaba en la estación. Hello, Reverend Branham. Y me dijo el trabajador. Adiós. ¿Cómo está, Reverend Branham? I turned. Me volteé. Here he comes. Aquí viene. A young fella. Un joven. Chest out. Con su pecho fuera. I said, you remember me? Me dijo, ¿se acuerda de mí? I said, no. Le dije, no. He said, about a year ago. Hace un año. 2 años. You come in this city. Usted vive en esta ciudad. Remember when you come down to the
to where my mama was? ¿Se acuerda cuando usted caminó hasta por el río donde mi madre estaba hoy día? Yeah, I said, I remember. ¿Me acuerdo? I said, you're not the boy. ¿Tú no eres aquel joven? Yes, I am. Me dice, sí, yo soy. I'm not only healed. No solamente estoy sanado. But I'm a Christian. Y yo que soy un hijo. Cuando dejé aquel hogar la mañana aquella. I ran out of the building. Salí del edificio. Flagged down a cab. Llamé un carro. Hurry to the airport. Le dije al taxi, corra, llámame al avión. And when I got out there. Cuando llegué al avión. 2.5 hours late. 2 horas y media más tarde. They were just making the last call. For estaban haciendo la última llamada para el avión que se había apartado. Thank God. Through the faith, por la fe, of a poor ignorant woman, de una mujer ignorante, didn't know how to write her own name, que no sabe escribir su propio nombre, but her faith, pero su fe, brought a plane out of the sky, trajo un avión de los cielos, on the ground, lo tiró en aquella ancha, why don't you pray? Yo pensé que Dios contesta la oración. If we can only, si solamente nosotros pudiéramos, be led by the Spirit, ser guiados por el Espíritu, Simeon was led by the Spirit. Simón era guiado por el Espíritu. Here he comes. Aquí viene. He don't know where he's going. Él no sabe para dónde va. He's just walking. Camina. And he goes over to that line of women. Camina por aquel lado de las mujeres. Here he comes down along the line. Y va por la línea de todas las que están en turno. He stopped in front of that little woman. Se para frente a aquella mujer que estaba sola. With that baby wrapped in swaddling cloth. Y que su niño está envuelto en pañales. But I'll think of it. Piensen. God, Dios, manifested in flesh, manifestado en carne, creator of heavens and earth, el creador de los cielos y la tierra, laying in a woman's arms, ahora está en los brazos de una mujer, but not even clothes to put on, no tiene aún ni ropa propia para envolver, a rag wrapped around, sino que en pañales viejos está envuelto. What are we then? ¿Qué somos nosotros? What do we deserve then? ¿Qué no merecemos nosotros? We think we're somebody. Cuando creemos que somos tan grandes. We're nothing. Somos nada. Only by the grace of God. Lo que tenemos por la gracia de Dios. And Simeon stopped. Y Simeón se detuvo. The Holy Spirit must have said, stop, Simeon. El Espíritu Santo le había dicho, I'm going to show you a sign. Te voy a dar una señal. And he turns his head. Y tornó su rostro. He runs. Y corrió. Grabs the baby. Cogió el niño. Holds it in his arms. Lo levantó en su brazo. Say, Lord. Y dijo, Señor. Now let your servant depart in peace. Ahora deja que tu siervo se vaya en paz. According to your word. Conforme a tu palabra. For my eyes. Porque mis ojos. See your salvation. Han visto tu salvación por esta mañana. Way over in the corner, allá en una esquina, was an old blind prophetess. Estaba una profetisa ciega allá. Her name was Anna. Su nombre era Anna. She couldn't see. Apenas podía ver. 84 years old. De 84 años. She fasted and prayed all the time. Oraba y ayunaba todo el tiempo. She too. También ella. Spirit filled. Estaba llena de espíritu. Just then. Entonces. The Holy Ghost said. El Espíritu Santo le habló. Stand up, Anna. Anna, ponte de pie. Here she comes. Ahí ahora. Blind. Ciega. Walking through the audience. Caminando por la audiencia. Led by the Spirit. Dirigida por el Espíritu. Aleluya. Led by the Spirit. Dirigida por el Espíritu. She said where she's going. No sabía dónde iba. Where she's going. No sabía dónde iba. But she was led by the Spirit. El Espíritu Santo. I'm saying hello. El mundo Espíritu Santo. That's leading us tonight. Como está dirigiendo esta noche. Don't let you hear before you're going. No importa dónde iba. ¿Dónde está? As long as you're led by the Spirit. Mientras el Espíritu lo dirija. Here she comes. Aquí viene. She comes to Mary. Viene a María. She feels his face. Siente la fe. She raised up her hand. Entonces levanta. The Holy Ghost come on. El Espíritu Santo que viene. And she begins to prophesy. Y ella comienza a profetizar. That same God. Ese mismo Dios. He's here tonight. Está aquí esta noche. Led by the Spirit. Aquí está para dirigirse a los hijos of God. A los hijos de Dios. Do you want him to lead you to that same one? Cuando ustedes quieren que Dios le dirija y le lleve hasta ese mismo tiempo. Let us bow our heads. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Before we pray. Antes de orar. I would like to know. Quiero saber. While you have your heads bound. Mientras tu rostro está inclinado. In prayer. En orando. How many would say by an uplifted hand. ¿Cuántos de ustedes pueden decir levantando su mano? Brother Brandon, hermano Brandon, remember me in prayer. Acuérdese de mí cuando usted ora. Raise your hand. Levante su mano. Thousands.
Sí, miles, miles. Oh Lord. Oh Señor. We are all earthbound people. Todos somos terrenales. We've got our faces turned towards the dust. Nuestra fe está en el polvo. From which you've taken us. De donde nos levantaste. And someday we will return to that dust. Y un día volveremos a ese mismo polvo. If Jesus tarries. Si Jesús se tarda. Oh God. Pero mientras, Señor, give into our hearts. Dándonos al corazón. Eternal life. La vida eterna. That someday. Que algún día. When Jesus comes. Cuando Cristo venga. Though we be dust. Aunque seamos polvo. When the Son of Righteousness rises. Cuando el Sol de Justicia se manifiesta. In his wings. Con la salud en sus alas. This mortal will take on immortality. Esto inmortal reciba la inmortalidad. And we shall be resurrected. Y seamos resucitados. And caught up to meet him in the air. Y levantados para recibirte en gloria. Each one of those hands. Bendice a todas las manos. Give them eternal life. Dale vida eterna. For we ask it in Jesus' name. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. I'm so glad. Estoy contento. That these wonderful, thrilling stories that we read from the Bible. Que estas historias conmovedora que leemos de la Biblia. It isn't only a history. No es solo historia. Of a historical God. De un Dios histórico. It's the history. Es la historia. Of the living God. De un Dios que vive. That's the same today. Que es el mismo hoy. Que ayer. Now. Ahora. I don't believe we have room here. No creo que tengamos espacio aquí. For a prayer line. Para la línea de oración. Maybe if they get our cards. Si se dieron tarjetas. We'll use them maybe tomorrow night. Posiblemente mañana en la noche la usaremos. I believe. Yo creo. With all this faith. Con toda la fe que aquí hay. We won't have to have prayer cards. No necesitamos la tarjeta de oración. That'll give every one of you without a prayer card. Entonces les daría a los otros que no la tienen. A chance. Y eso le daría a los otros que no la tienen una oportunidad para encontrarse con Dios también. Now you believe. ¿Cuántos creen en esta noche? You have explained it to me. The pastor, el pastor has explained it to you. Les explicó a ustedes what Jesus Christ promised. Lo que Jesucristo ha prometido. And if he remains the same Jesus today, y si es el mismo Jesucristo de ayer, that he was then, que era entonces, his promises is true. Sus promesas son verdaderas. He'll do the same today that he did then. Él va a hacer esta noche lo mismo que estaba haciendo ayer. How many has been on the grounds before and seen him do it? ¿Cuántos han estado aquí en las noches anteriores y han visto como Dios ha estado obrando? How many has not raised your hand? ¿Cuántos no habían venido antes? Están aquí por primera vez. Levanten la mano. First time. Just about half. Como la mitad de esta misma congregación. Now. Oigan bien. To you. A ustedes. Many of you a few moments ago. A muchos de ustedes hace algún momento. Received him. Lo recibieron. As Savior. Como Salvador. Without seeing anything. Sin ver nada. Wonderful. Maravilloso. Good. Gloria. But now the same God that you received as Savior. Ese mismo Dios que ustedes recibieron al levantar sus manos para salvarlos. And keep his word. Vamos a ver si ese Dios cumple su promesa como lo ha prometido. Now, for the newcomers. Ahora bien, para los nuevos que están aquí. Jesus. Jesús. As the pastor has said. Como el pastor ha dicho. As Peter was brought to him. Como Pedro fue traído a él. He knew who he was. Y supo, sabía quién era Pedro. He knew who he was. Le dijo quién era Pedro. Told him what his father's name. Y le dijo quién era el nombre de sus padres. That is right. So, así. The Jews said, los judíos dijeron, the true Jew, los verdaderos the judíos, real believer, los verdaderos creyentes, that that's the Son of God. Ese es el Hijo de Dios. Nathanael came. Nathanael vino. Felipe lo trajo. And when he came, y cuando vino Nathanael, Jesus told him, Jesús le dijo a Nathanael, who he was, quién era Nathanael, where he been, dónde estaba. Then he said, y él dijo, Rabbi, Rabino, you're the Son of God. Eres tú el Hijo de Dios. Many of the church people, muchos de la iglesia, said, dijeron, he's the devil, es el diablo, Beelzebub, Beelzebub. They thought that in their heart. Eso lo pensaban en su corazón. They didn't say it out loud. Ellos no lo decían con palabra. Jesus perceived it. Pero Jesús entendió lo que ellos decían. He said, I'll forgive you for that. Y le dijo, yo les voy a perdonar por lo que están diciendo. But someday, y pensando, pero vendrá un día, the Holy Ghost will come. Cuando el Espíritu Santo será el que vendrá en mi lugar. To do the same thing. Hacer esta misma obra. One word against it. Una palabra que ustedes digan contra el Espíritu Santo. Will never be forgiven. Nunca será perdonada. In this world, ni en este siglo. Or the world to come. Ni en el siglo venidero. He found the Samaritan people. Encontró con la mujer samaritana. Remember, he never went to the Gentiles. Se fue la que nunca fue a los gentiles. Just the Samaritans. Ah, solamente a los samaritanos. And the Jews. Y a los judíos. Ham and Shem's people. Ham y Jafet. Pueblo de Ham y Jafet.
And we're Jesus' people. Nosotros somos quién? Gentiles. Los gentiles. Now, oigan bien. When you found that Samaritan woman, cuando se encontró con la mujer samaritana, he said, go get your husband. Le va a llamar a buscar tu esposo. Come here. Y tráemelo aquí. He found what was in her heart. Entonces, así supo él lo que había en el corazón de ella. She said, I don't have any husband. Porque ella dijo, no tengo esposo. You got five. Le dijo, cinco has tenido. She said, sir. Y le dijo, señor. I perceive, entiendo, that you're a prophet. Que tú eres un profeta. We know when the Messiah comes. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, he'll tell us these things. Él nos hablaría de esas cosas. But who are you? Pero tú quién eres? Jesus said, I'm he. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. And speaks to you. Te habla contigo. He went into the city. Y él fue al pueblo. Come out. Y dijo a los hombres. And see a man. Ven y llegó a un hombre. He told me the thing. Y me ha dicho a mí todas las cosas que yo he hecho. Isn't that the Messiah? ¿No será este el Mesías? If that's the sign of Messiah yesterday. Si esa fue la señal del Mesías ayer. If he's the same Messiah today. Y Jesucristo es el mismo ayer por todos los siglos. Then he does the same. ¿No creen ustedes que serán las mismas señales esta misma noche igual para que fuera? There was a woman. Había una mujer. Pressed to the crowd. Que se empujaba por la multitud. Touched his bar of his garment. Y tocó la túnica del vestido de Cristo. She had a blood issue. Tenía flujo de sangre. She went back out in the lobby. Por 12 años. Se escondió atrás después de haber tocado. I'm saying this for the benefit of the newcomers. Esto lo estoy diciendo por los que han venido por primera vez. Notice. Ahora, but you're not faint. Para que ustedes no crean wrong about it. Ni piensen nada más acerca de esto que pasa. God's promise. Porque todo lo que aquí sucede es la promesa de Dios y la palabra de Dios. So that you might know. Para que todos ustedes sepan. God keeps his promise. Que Dios guarda su promesa. Now, oigan bien. The woman touched him. La mujer lo tocó. Everybody was touching him. Todo el mundo lo estaba tocando. But Jesus stopped. Pero Jesús se detuvo. So who touched me? Este toque fue distinto y dijo, ¿quién me ha tocado? All of them denied it. Todos lo negaron. Said, well, someone touched me. Pero él dijo, pero si es que yo siento que alguien me ha tocado. I got weak. Porque me he sentido que fuerzas me han faltado. Strength's gone from me. Las fuerzas me han querido dejar. So he looked around. Y miró. And he found her. Encontró al que allá estaba la mujer que lo había tocado. Told her. Y le dijo, she had a blood issue. Ella tenía un flujo de sangre. And her faith. Y por la fe. Had made her well. Había venido a ser curada. You're acquainted with that story. Y esa es una historia con la cual ustedes están muy relacionados. Now the Bible says. La Biblia dice. That Jesus Christ. Que Jesucristo. Right now. Ahora mismo. Is the high priest. Es nuestro sumo pontífice. He's the only high priest. Y él es el único sumo pontífice. The only mediator. Es el único mediador. Between God and man. Entre Dios y los hombres. That's correct. Eso es correcto, hermano. And he's sitting at the right hand of God. Y está allí a la derecha del Padre. Making intercessions. Intercediendo por nosotros. And he is the high priest. Y él es nuestro sumo pontífice. That can be touched. Y él puede ser movido. With the feeling of our infirmity. Con nuestras enfermedades. The Bible says. La Biblia dice. The book of Hebrews. En el libro de Hebreo. Now. Oigan bien. If he's the same high priest. Si él es el mismo sumo pontífice. He'll act in the same way. Él tiene que actuar de la misma manera. If you can touch him. Si lo podemos tocar. Now. How many people here? ¿Cuántos aquí están? Won't be in a prayer line tomorrow night. Que no van a estar quizás en la línea de oración. You haven't got no prayer card. Que no tienen la tarjeta. But you believe that you have faith to touch him in glory. Pero ustedes tienen fe de que lo pueden tocar en gloria. Raise your hand. Levanten la mano los que tienen esa fe. All right. Amén. Muy bien. Now. Oigan. If thou canst believe. Si todos pudieran creer. Now, this is the showdown. Aquí está ahora el momento. This is when God's word. Ahora es cuando la palabra de Dios. Has to be true. Tiene que ser la verdad. Or be wrong. O mentira. I'm either a true witness of God. Seré yo hallado ante ustedes un verdadero siervo de Dios. Or a false witness of God. O un falso profeta de Dios. God will testify. Ahora es Dios el que va a testificar en presencia de todos los pueblos. Then let him be the judge. Por lo tanto, sea él el juez. I know none of you. Yo no los conozco. Now, be real reverent. Tengamos reverencia a todos. Believe on God. Todos creyendo en el Señor. Don't move. Nadie se mueva. Just be reverent for a few por favor, por la salud de todos. Reverencia. And pray. Y oremos. I'll be ready for my. I'm sure you understand. Yo sé que todos ustedes han entendido. Position I'm in. En la posición en la cual yo me encuentro. But I believe God. Pero yo creo en Dios. He sent me to do this. Él me ha enviado a este trabajo y ministerio. That you might know. Para que ustedes entonces sepan. That the Christian religion. Que la religión cristiana. Is the only true religion. Es la única verdadera religión.
be a lady. De una señora. If you wish to raise your head. Puede levantar ella la cabeza. Praying out here on the corner. Aquí en la esquina está hablando. With a little girl. Con una niña. If you believe. Si usted cree. That little girl will be healed. Que esa muchachita va a ser sanada. The little girl has this trouble with her speech. La muchachita tiene... Raise your head if you want. En el habla. Levanta la cabeza. Speech. En el hablar tiene dificultad. That's right. Eso mismo. Also. También. She's been to a doctor. Ha estado con el doctor. And the doctor says she's going to operate. El doctor ha dicho que tiene que operarla. On the tonsils. En las tonsilas. And you got her here. ¿Y usted la ha traído? Believing. Creyendo. That Jesus will heal her. Aleluya. Que Cristo va a sanar. That she might know. Para que entonces usted sepa. That I'll be God's servant. Que yo soy el siervo de Dios. That's the grandmother of the baby. Esta es la abuela de la mamá. Sitting next to you. Ahí al lado suyo. The mother out of the inn. Acá en la fin al principio. That is true. La madre está la family. And you might know. Y todos sabrán. That I'll be God's servant. Que yo soy siervo de Dios. The grandmother. La abuela. Is praying. Está hablando. For her stomach trouble. Por el estómago. Que le está enfermo el estómago. That's right. ¿No es así? Do you believe? ¿Cuánto usted cree? With all your heart. Con todo tu corazón. What I said is the truth. Pero yo le digo la verdad. But I'm a stranger to you. Yo no soy desconocido. Do you think? Yo no soy de su pie. All right. Muy bien. You can go home. Puede usted salir para su casa. Don't doubt. No mueve. And you'll be all right. Y serán curados. Si todos pudieran creer. Here's such a man. Aquí está un hombre sentado. Está un alguien frente a mí. Presencia en la frente mío. And he's praying. Está hablando. He has a stomach trouble. Tiene enfermo de estómago. His wife is next to him. Su esposa está al lado de él. She has female trouble. Ella tiene enfermedad de mujer. If you believe with all your heart, si ambos creen con todo el corazón, you do? Cree. Then you can be healed. Raise up your hand now. Levanta su mano. All right. Put your here. Ahí. You do. Ahí. Stand up. You can be healed. Amen. Jesus Christ makes you well. Hallelujah. Study right back here. Aquí detrás. Looking this way. Mirando cerca. A man. Un hombre. Suffering a stomach trouble. Que tiene un enfermo de estómago. If you believe, sir. Si usted cree, señor. Second person sat me in. La segunda persona. You may be healed. Eso va a ser sanado. Jesus Christ make you well. Jesucristo te sanará. All right. Believe. Crea. Back down here. Look, watch me. Mírame. No pierda la contacto. Someone praying. Allá llorando. It's a man. Un hombre. He's got, a trouble of nerves. Tiene problemas en sus nervios. He can't sleep. No puede dormir. He gets up. Levanta. He's great. That's him. You will sleep tonight. Esta noche te va a dormir. Jesus Christ makes you well. Cristo va a hacerlo. Will you do me a favor? Hágame un favor. Dile que God has healed you. Ahora que Dios lo ha sanado. The lady is sitting next to you. La señora que está al lado. The angel of the Lord is over. El ángel de Dios está al lado de ella. Stand up, lady. Póngase de pie. You suffer. Usted sufre. With the oppression. Con la opresión. Middle oppression. En la mente, mental. That's right. Sí. Mister. Put your hands on each other. Póngase la mano uno al otro ahora mismo. Póngase la mano una al otro. Y usted a ella. Así. Sobre la cabeza. In the name of Jesus Christ. Usted a él. En el nombre de Cristo. I condemn that spirit. Yo condeno. Yo soporto ese espíritu. Satanás. You are exposed. Satanás. Sal fuera. You may go. Pueden ustedes salir sobre el río. Siéntase, siéntase cansando. That evil spirit. Ese espíritu de error. That was on the woman. Que estaba la mujer. There it is again. Ahí está. There's a woman. Ahí está la mujer. Just behind her. Detrás de ella. Praying. Orando. For she's got a boy sitting by her. Porque tiene un sitio. Son. Un hijo. That's atado. That's also got mental trouble. Que también tiene está enfermo de mente. And the mother is praying for the son. Y la madre por el hijo. La madre está hablando por el hijo. Que se ponga de pie. Stand up. Ponga sobre el hijo. Ponga sobre el hijo. Ponga la mano sobre el hijo. In the name of Jesus Christ, may it be. Ponga. En el nombre de Cristo, que la vive. Aleluya. Amén. Here's the lady. Aquí está la señora. Right here in front of me. Enfrente mío. She's suffering. Está sufriendo. With back trouble. Con la espalda. Complications. Complicaciones. She's in bad shape. Está en muy malas condiciones. Físicamente. I don't think she gets me. Her name. Su nombre, para que sepa que le estoy hablando, su nombre es Wanda.
Ortiz. Cortez. Ortiz. 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 Come. Thank you, thank you. Jesus Christ makes you well. Hey, yo te has sanado. Pregunta. Aleluya. Hey, Dios. The back to you, Sam. Su pecado está libre. Libre. If thou canst believe. Si todo así pudieran creer. That she is still standing your feet. Ya ella se está moviendo. She's well. Está curada, sanada. What are they touching? Te está tocando. Not me. Not me. They're touching the heart, please. Están tocando al sumo pontífice. Jesus Christ. Jesucristo. The King of the Holy Ghost. El Espíritu Santo. The same one that we're singing. El mismo santo. El mismo que vino a Señor. Gloria a Dios. A lady. Una señora. Sitting on the end back here. Aquí a la final. Asthmatic. Con asma. Asmática. Standing on your feet. Póngase de pie. That's good faith. Esa es la fe buena, de pie. But there's one thing you need worse. Pero hay algo que usted necesita más. That's Jesus Christ. Es Jesucristo como su Salvador. When you accept him as your Savior. Pues acepta usted a Cristo esta noche como su Salvador. That's good faith for sinners. Entonces eso es una buena fe. Hey, hey, hey. And he says, sins are forgiven you. Because of the glory of peace. God be with you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Right behind the woman. Detrás de ella. There's a man praying. Hay un hombre orando. He's got nervous trouble. Enfermo de los nervios. His wife's looking over next. Su esposa está mirándolo. She has diabetes. Tiene diabetes ella. That's right. ¿Es así o no es así? Send it when you feel the Savior. Jesus Christ makes you well. Jesucristo le ha sanado, hermano. Gloria a Dios. Ahí hay una señora. Detrás de la woman. Le llamó la señora. Usted. Stand on your feet. Sí, I'm a stranger to you. Yo soy desconocido. I don't know you. Yo no la conozco. Jesus Christ knows you. Jesucristo la conoce. If God will tell me. Si Dios me dice. What's your trouble? Que cuáles son sus padecimientos. You believe me to be his prophet. Que usted que yo soy el profeta de Dios. Raise your hands. Levanta su mano. You have ladies' trouble. Usted padece con enfermedad. You need to a doctor. Usted es el doctor. He wants to operate on you. Él quiere operarla. That's right. ¿No es así? You need me. Usted cree en mí. I'll tell you what church you belong to. Le voy a decir a quién es el que merece. You're Baptist. Usted es bautista. Raise your hands. Levanta su mano. I can only be glad. Suffers with prostate trouble. Está sufriendo de prostración. Gets up at night. Se levanta de noche. You believe? ¿Usted cree, señor? That's right. Póngase de pie. And on your feet. Póngase de pie. Cree en Cristo. Believe with all your heart. Cree en Cristo que lo ha señalado. The heavenly realm. Salga de aquí para su casa para servir a Dios eternamente. Sitting right down the line. Aquí en la línea. There's two sitting there, dark shadows over. It's epilepsy. Hay dos personas aquí que tienen una sombra sobre ellos, epilepsia. You believe. ¿Cuántos ustedes creen? And do you think? ¿Todos en el pie? And accept your healing. Y acepta Jesus Christ. Y Jesús.